¿Qué estás haciendo, mamá? Pues mira, se me antojaron unas enchiladitas con chile rojo. Ya tengo aquí asando chile guajillo, un poquito de chile puya y unos dos chilitos pasilla. Para que amarren nada más, sencillitas nada más. De aire, los voy a guisar con este, con... ¿Cómo? ¿Ya voy a apagarle aquí? Ajá. ¿Con qué la voy a guisar? Nada más le voy a poner ajo y cebolla. Sencillitas nada más. ¿Y con qué la vamos a acompañar? ¿Con quesito? Ah, con quesito las enrollamos así nada más, con quesito y cebollita. Bueno, mira, ya está mi chilito asado. Miren, gente, lo que pasa es que como también yo veo los videos y también a mí se me antojan cuando yo pruebo ahí, cuando estaba probando las enchiladas, doña Hilda, la señora que tiene 40 años viviendo aquí en Martelia, ay, mamacita, si me hizo agua la boca otra vez, dije, no, me las tengo que hacer, que quizás no idéntica, pero yo las voy a hacer sencillitas nada más. Sin relleno, nada más con puro quesito, mamá. Sin relleno, vacías, así con puro quesito nada más, porque se nos antojaron. Hoy es día martes. Sí, pues hoy martes, hoy martes subimos el video porque las grabamos cuando, ¿qué día? La grabamos el día domingo, las enchiladas. Ajá, las grabamos el domingo. Bueno, las enchiladas, la campechana y la piña preparada. Preparada. ¿No? Esos tres videos los grabamos el domingo. Hicimos tres videos en un día. Y ahorita que estaba viendo el video dije, ay, se me están antojando. Así que bueno, tengo aquí chile, digo, tengo chile guajillo, chile puya, chile pasilla. Ese nada más lo hago sencillito, con ajo y cebolla, ahorita lo vamos a sazonar, ahorita vas a ver el proceso. ¿Y qué le hiciste, mamá, ya? Bueno, ya estoy hidratando los chiles, remojándolos ya, ya están blanditos, ya los voy a licuar, ¿eh? Ya los voy a poner en el vaso de la licuadora. ¿El chile y el ajo? El chilito, el ajo. Ajá. Y también un pedacito de cebolla, acá tengo, bueno. A ver, otro diente de ajo, dos dientes de ajo y unos pedazos de cebolla. Gente, nomás las estoy haciendo sencillitas porque, mira, se me antojaron. De hecho, también así las hago, ¿eh? No les doy, casi no les pongo tanto menjurje. Bueno, ponemos agüita suficiente. Ahora sí vamos a licuar, ¿eh? Miren, gente, yo ya puse un poquito de aceite. Yo siempre me gusta agregarle cebollita, ¿eh? Ahora sí va el chilito, yo no lo cuelo. Más o menos lo licuo como 3 minutitos. ¡Que chile a la cazuela! ¡Le que no! ¡Épale, mamá! Mire. ¿Allá que él tiene, mamá, de aquel lado? Vamos a sazonar con un poquito de Nor Suiza. Oye, siento que la gente se pone un poquito polémica cuando usa el Nor Suiza, ¿verdad? Y una poquita de sal, muy poquita, porque luego el queso está saladito, ¿eh? Hay que tener cuidado con la sal. Pues sí, mire, la gente se ataca, pero no es la gran cantidad, es poquito nada más. Es para darle toquecito. Yo siento que los excesos sí son malos, pero si tú tienes la medida, no pasa nada. Es como todo, hasta el agua. Si tomas en demás, exceso, ¿verdad? Todo en exceso es malo. ¿En llama qué la tienes, mamá? Ahorita en alta, porque falta que hierva. Es rapidísimo, son unas enchiladas tan sencillitas. En lo que empieza a hervir, le bajo la flama y la vamos a tener, ¿qué? Unos 7 minutitos nada más. Miren, gente bella, ese es un formato nuevo, ¿eh? Ponme en los comentarios si te gusta para que yo doy en adelante te haga este tipo de receta, por ejemplo, guisando y pues platicando, interactuando y chismeando, pues. Échate un chismito por ahí y date también otro secretito que a veces en los videos por el tiempo, pues no nos podemos extender porque tampoco nos gusta que se aburran, ¿verdad? Exacto. Oye, ya se está calentando ahí, ¿verdad? Ya, esto es de volada. Voy a estar viendo un poquito aquí. Ya, esto es de volada, mira. Son unas enchiladas tan sencillitas, vacías nada más. Bueno, aquí en Guerrero así las acostumbramos. También hecho con picayo de pollo, con pollo. ¿Te acuerdas cuando hacías para vender, mamá? Ajá. Ah, sí, hacía para vender. Pero eran verdes, ¿no esas? Verdes y rojas. Las que más se vendían eran las verdes, mamá. Las sabrosas. Con picadillo de pollo adentro. Quesito, sí. Cremita, lechuguita. Ay. Hombre, mamá. Una delicia. ¿Te acuerdas que hacía mi bote de agua de naranja? Bien sabrosa, bien fría. Vale que era como aquellos que le ponen tan descolorida la el camarógrafo ya está quemando. Oye, está quemando, ya no hablo sin filtro ya. No tiene filtro para hablar. Mira, ya está abriendo. Mira, gente, cuando ustedes digan, ay, es que no tengo nada que comer. No tengo ni carne, no tengo ni pollo, mira. Búscate unos chilitos, guajillos, puya si tienes por ahí. Pasilla, si no hay pasilla, no hay problema. Con puro chile, guajillo y puya.
Mira, yo les voy a compartir un poquito. Por ejemplo, yo en todas mis comidas, la mayoría de mis comidas, yo uso el chile guajillo. Porque ese no tiene mucho sabor, pero le da la consistencia a las comidas. Y ya el chile puya, que es el más delgadito, está más sabroso. Así que ya, pero ya combinado, hacen una mezcla perfecta. De hecho, yo mis caldos de camarones, de pollo, mi caldo de res, siempre combino esos dos chiles. Hasta para estas enchiladitas sencillas. Ah, y salen súper ricas, mamá. A estas sí le puse un chilito, dos chilitos anchos que andaban desbalagados por ahí. Que me han quedado desde cuando hice mole de pollo. Y se los agregué, porque también era un saborcito diferente. Aquí el punto no desprecia nada, mamá, también. No, aquí vamos a economizar, gente. Nosotros como amas de casa y también como papás, te hablo porque hay muchos varones que pues están a cargo de sus hijos, ¿verdad? Y a veces dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? O no tenemos nada que comer. No hay que desperdiciar nada, gente. Si, por ejemplo, yo ahí tengo atún, sardina, yo la hago la mexicana, la sardina, el atún con huevo. O el atún enamorado. El atún enamorado, así con galletitas saladitas, como una botanita, aquel punto que no tenemos que desperdiciar nada. Eso sí. Entonces, ¿cuánto tiempo la vamos a dejar ahorita? Mira, vámonos. Ahí va, ¿no? Vámonos para allá con mi gente para que vean cómo cayó el queso. Ok. Pues miren, en las que estamos sazonando el chilito, vamos a avanzar. Mira, tengo el queso, mira, yo otro consejo, gente, yo puro consejo, otro consejo, otra sugerencia, cuando tú compres el queso de prensa, no lo compres nunca rallado. ¿El por qué? Porque a veces los que los venden a veces lo tienen allá afuera, y el queso, como cuando no está muy seco, el queso suele sacar suero y es el que se huele. Por eso, cuando no sé si te ha pasado que compras el queso y llegas a la casa y está oloroso. Como que ya no sabe bien. Yo siempre lo compro así. Yo le digo en trozo y ya tengo mi rallador aquí y lo rayo. Y dura más en el refri este queso así en trozo que rallado. Te dura más ya cuando lo vas a necesitar. Muy práctico, te compras tu rallador de volada, mira. Bueno, buen consejo para las personas que no sabían ese sí, tip, ¿eh? De hecho yo, antes yo también por, más que nada, no tanto por burlar a veces porque tenemos mucha prisa, pues es más práctico comprar los rallados. Pero no, ya me he fijado que, bueno, quizás aquí porque estamos en la costa, aquí hace demasiado calor, quizás en las ciudades pues hace más. Yo creo que pues donde hace frío no hay ningún problema, pero aquí por el calor las cosas pues se descomponen fácilmente. No, eso sí. Así que también yo tengo ese cuidadito del queso, ¿eh? Mira, ya lo estoy rallando porque ya lo voy a preparar. ¿Ya está, mami, el chilito? Ya, mira, ya el chilito pues ya está. Malo. Mira, le agregué una poquita de agua, gente. Poquita nada más porque no tiene que estar muy espeso, mira, la consistencia. Ay, pero huele. ¿Lo vas a pasar para acá? A pesar de que nada más tiene ajo y cebolla, ¿eh? ¿Lo vas a pasar para acá, mamá? Ay, sí. A ver. Vamos a preparar las enchiladas, no te vayas. Vamos a preparar las enchiladitas ya. Aquí están las tortillas. Las remojamos. Estas no más remojaditas, nada más, gente, ¿eh? Mira. Las rellenamos de puro quesito. Mamá. Mira. Y las doblamos. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. ¿Cuántas veces quería tomar ahora, patrón? Aunque sea una 7. Jesucristo, redentor. Madre. Don Gu, ¿cuántas quieres? Don Gu, ¿cuántas vas a querer? Dice que unas 10, mamá. 8. Ah, 8. Vale, yo pensé que unas 10. No. Miren, padre. Gente, vamos a preparar las enchiladas. Facilitas, mira, rapidísimo. Sin freírla, así directamente del sartén. Oye, a la tortilla. Está bien rica, sí. Rellenamos con quesito nada más. Para que digan que no. Para que vayan y digan. Para que no, para que digan y vayan. Para que digan y vayan. O vayan y digan, ¿cómo es? ¿Era eso? Oye, me está gustando este formato de enseñarles las recetas, así platicando, chismeado, para que también la gente se sienta parte, ¿verdad, mamá? Sí, también para que ustedes se sientan parte de, pues de nosotros, ¿no? Aquí para que interactuemos más que nada, miren. Sí, sí, sí. Ahí está la otra enchilada. Ya tenemos un platillo aquí ya. Este van a ser para Don Gus, porque está más viejito, pues. Ay, venimos de Metepec, pues también un hambre. Salimos, gente, venimos de Metepec y teníamos hambre. Ay, digo, ahorita va a ser algo rápido, mira. Las llenamos del molito. De hecho, íbamos a comer pollo, pero como vimos vimos de nuevo el video de las enchiladas, doña Hilda. Y se nos antojó. Se nos antojó, no más. Mira, gente, cebollita. Ajá, sí, para Don Gus, con cebollita. Esto es a Don Gus porque la verdad, su servilleta no le gusta.
Oye, a mí tampoco, es poquito. Tampoco el camarógrafo, mira, quesito suficiente. Por eso le digo, no le pongan mucha sal al chilito porque ya se compensa con el quesito. Si el queso está saladito, ahí amarra. Mira, ya se han quedado nuestras enchiladitas vacías, sencillitas y rojas. Bye, adiós.